y los productores de espectáculos trabajan a contratemporada, es decir, en verano están planeando los espectáculos que van a venir a la ciudad en invierno y en invierno hacen viceversa, ¿no? En este caso en invierno ya van viendo qué es lo que preparan para el verano. Lo cierto es que en esta temporada prácticamente no pueden confirmar nada para la fecha invernal porque no hay costos por el momento. Aseguran que el espectáculo en la ciudad está en crisis. Nosotros no sabemos cuánto cuesta el sonido, la luz, el hotel, el traslado, la gastronomía, las pantallas. Bueno, todo lo que hace habitualmente a la persona que va a disfrutar de un show, todo eso lo producimos nosotros. Yo no creo que en este momento la gente, como siguen las cosas y el boleto de transporte va a costar 1.000 pesos y demás, una entrada al espectáculo... Se me ocurre a mí, lo estoy potenciando, lo más barato podría ser 30.000 pesos y una platea suponte 80 o 100 mil. Yo no creo que la gente esté en condiciones de eso. Antes nosotros, mucho tiempo atrás, el espectáculo realmente era la distracción del pueblo. Nosotros hacíamos hasta 3 funciones, hacíamos 21, 23 y trasnoche. Todo eso ya es pasado. La realidad de este momento, y no solo esto, sino que miremos a 30 días para atrás, se suspendieron 16 festivales tradicionales, como el Festival de la Chacarera en Santiago del Estero, se suspendió en Mendoza, se suspendió el de motos en Santiago del Estero. Es decir, la gente imagina que vamos a tener la misma respuesta que yo estoy considerando en este momento. Así que no podemos hablar de futuro porque tenemos artistas dispuestos, pero ni el artista quiere fijar fecha ni nosotros queremos tomar compromiso, porque no sabemos mañana cuánto cuesta cada una de las cosas.